La semana pasada te dije que hizo una llamada a un gran amigo mío. El domingo pasado en Levittown, ¿te diste cuenta a quién fue a quien llamé? Saludos fanáticos y fanáticas de la lucha libre, mi nombre es Demian Miller y quiero darles la bienvenida a este episodio especial de The Wrestling Multiverse. El multiverso de la lucha libre te presenta Wrestling Icons. Y antes de comenzar con el encuentro a continuación, quiero agradecerle a los auspiciadores de este encuentro, que son cada uno de ustedes. Sí, fanáticos, cada uno de ustedes, pero muy en especial a dos o tres suscriptores, nuevos suscriptores, que son la razón por la cual yo encontré las energías hoy para levantarme y poder hacer esta narración. De verdad que tengo que decirlo, si esos canales con muchos suscriptores sienten la mitad del cariño que yo siento ahora con los que tengo, de verdad que tienen que ser sumamente afortunados. De verdad que gracias, ustedes son los mejores, me han levantado el ánimo y gracias a eso es que vamos a disfrutar de este magnífico encuentro, el cual es una lucha por el campeonato intercontinental de la IWA, donde el hombre que manda y va, Víctor de Bodyguard, busca coronarse como campeón intercontinental en la cancha bajo techo de Levittown, en su casa, ante el hombre que mueve las fichas a su antojo en Puerto Rico, el Caribe y el mundo entero, el campeón intercontinental de la IWA, Mr. Rating, Rey González. Pero esto no es solamente una batalla por el oro, esto es una guerra, un choque entre líderes de compañía. Estoy hablando de Víctor de Bodyguard, el nuevo líder de la compañía y el líder de la familia del milenio, Rey González. Eso a continuación en The Wrestling Multiverse, el multiverso de la lucha libre te presenta Wrestling Icons, episodios de cuarentena. Y vemos la entrada del retador, el líder de la compañía, el cual se encuentra más que bien acompañado con la preciosa, la reina toda majestuosa Habana, la cual aquí vemos su entrada. Pues mira, pero quién está tocando los controles. Mira, por favor, no vas a censurar el video. Yo le dije que esto es una edición especial en agradecimiento, ¿verdad?, a todos esos nuevos suscriptores. Y qué más especial, qué más agradecimiento que darles un taco de ojo a todos ustedes de la hermosa Reina Habana. Y vemos a Víctor de Bodyguard, y es que no puedo quitarle los ojos de encima, Habana. Ustedes me van a disculpar, fanáticos de la lucha libre. Víctor de Bodyguard, donde quiera que esté, él me puede entender. El árbitro, miren lo que no, o sea, todos son sonrojados. Ay, yo me voy a sonrojar. Pero mira, pero dejen los controles ya. Damas y caballeros, esto es el multiverso de la lucha libre. Aquí puede pasar cualquier cosa. Ay, Dios. Y se escucha la presencia, la entrada del líder de la familia del milenio,
Mr. Rating, el hombre que mueve la ficha, el campeón intercontinental, el cual rápidamente se echa encima de Víctor de Bodyguard con golpe, no, la agilidad, hay que decirlo, Víctor de Bodyguard, no, rápidamente, es que Víctor de Bodyguard es uno, pero ¿qué es esto? Víctor de Bodyguard, no, todos sabemos que esto es un embuste, no está pidiendo ninguna clemencia, lo que está buscando, cómo distraer la atención, pero Rey González, todos conocemos que si alguien conoce a Víctor de Bodyguard, es Rey González, la historia entre estos caballeros, todos conocemos que estos señores fueron fundadores de lo que fue la original familia del milenio, allá en la otra compañía, junto a Chiqui Star y junto a otras grandes. Mire, pero, bueno, ya yo les he explicado, ese señor aquí en el multiverso de la lucha libre tiene un pase, ese señor es la única persona que aquí puede hacer lo que le dé la gana. Vemos que Rey González, tampoco es que Rey González sea una paloma santa usando golpe en los ojos, pero Víctor de Bodyguard es un veterano y también lo conoce, pero sumamente bien, y en una lucha por el campeonato intercontinental de la IWA, lo que podemos esperar es que Víctor de Bodyguard aquí dé el 200%, vemos cómo lo lance hacia afuera, inmediatamente lo sigue atacando recio, el hombre que manda y va, Víctor de Bodyguard, mírenlo ahí, cómo está, cómo se crece ante la gente ahí en Levittown, que sabemos que Levittown, ¡oh, no!, contra la valla, pero ¿qué es esto? Rey González cogiendo los zafacones de basura de la cancha bajo techo de Levittown, lanzándoselo a Víctor de Bodyguard, pero Rey González, es que no, bueno, es que en esos momentos había una guerra de poderes, hay que decirlo, cuando metieron preso a Sabio Vega y lo botaron prácticamente de la IWA, Víctor de Bodyguard se hizo cargo de la compañía. Por el otro lado, Rey González con la familia del milenio sacando la cara por lo que era la nueva generación. Y, ay, Habana, vemos que Rey González, es lo que estoy diciendo, Rey González no es una paloma santa. Todos conocemos la historia, la trayectoria de este señor luchador, el cual buscando la figura 4, pero Víctor de Bodyguard, es lo que yo les digo, si Rey González lo conoce a él, Víctor de Bodyguard, ahí vemos, yo ya les expliqué a ustedes, damas y caballeros, que tanto como Víctor de Bodyguard como la Reina Habana, la Calabacita, tienen un pase en este canal. No puedo ser objetivo con este señor Víctor de Bodyguard, que para mí es como un padre. Y la vez, miren eso, miren la agilidad de este luchador, que no solamente el conteo de dos, de este luchador, el que no solamente era los sanguinarios, no por nada decían el Bodyguard, el hombre que manda y va, sino que este señor era a esas alturas la agilidad, la veteranía, la experiencia. Este señor, como líder de la compañía, bueno, rápidamente, Rey González, busca el conteo, pero no, solamente el conteo de dos, damas y caballeros, pero Víctor de Bodyguard no pierde tiempo. Yo aquí tengo sentimientos encontrados y es lo que yo les he explicado a ustedes. Cada vez que yo veo a este señor luchar, Víctor de Bodyguard, para mí es un evento, para mí es una lucha histórica. So que definitivamente yo lo siento por algunos de los fanáticos que busquen objetividad de mi parte en las luchas de Víctor de Bodyguard, pero no puedo. Definitivamente no puedo, como Rey González ahora tampoco puede dejar que Víctor de Bodyguard le lleve la delantera. Vemos que rápidamente, usando la maña, la astucia del hombre que mueve la ficha y del hombre que no va a permitir que Víctor de Bodyguard le arrebate el campeonato intercontinental a 24 horas de una fecha muy importante para la IWA, la cual voy a estar hablándole al final de la lucha. Vemos la majestuosa catapulta que Rey González, y no, pero yo creo que ahora sí, mire, Víctor de Bodyguard, por favor, déjenlo, que le está tratando de hablar con Rey González, pero no, Rey González no va a caer en esas artimañas, él lo conoce muy bien, y vemos el DDT majestuosamente ejecutado, ahí buscando a Pikachu, no sé, está como que medio perdido, que es lo que está pensando, buscar la figura 4, pero vemos que la Reina Habana,
aquí. No, no, pero yo les dije que esto era especial. Y si especial es que aparezca a la Abriela, la, pero ¿qué es esto? Víctor de Bodyguard, el bate. Todos sabemos que él tiene el bate. No, se va el Drosky de Rey González, cual ha cogido el bate. Yo estoy aquí quedándome sin voz y quiero invitarlo, que fue, me interrumpieron, y quiero invitarlo a que se queden hasta el final. No solamente les voy a decir cuándo fue esta lucha, sino les tengo una escena post crédito muy, muy especial, como especial en la figura 4, que Chejabrowski, ese Chejabrowski está buscando las alturas, vemos que no, ahora viene buscando, pero Rey González logra salirse y el que se pega es Chejabrowski y lo ataca en la rodilla. Todos sabemos lo que viene, damas y caballeros, el ataque del cual este señor es maestro en la figura 4. Pero vemos que Víctor de Bodyguard tiene el bate, no, el batazo directo. El árbitro descalifica el encuentro y hay que decirlo, retiene el campeonato intercontinental Rey González, pero ahora va a sufrir el castigo de... ¡Pero qué déspota este Chejabrowski! ¡Qué ruin! Ahí vemos cómo está saliendo todo el mundo. Aquí vemos los boricuas impidiendo que Thunder y Lightning detenga el castigo. ¡Pero qué es esto! ¡Qué ruin! ¡Qué manera de representar a la bella isla de Puerto Rico! ¡Por favor! ¡Miren como una leyenda! ¡Como lo es el profe! ¡No, no, no! Miguel Pérez, lo más probable, no se ha bebido sus pastillas. Este señor es inestable, es sumamente peligroso. Miren, no con el título. Esto es un veterano retirado. Por favor, discreción con todos nuestros fanáticos. No, ahí vemos cómo le vuelve a atacar con la correa de hierro a Tonel allá. El Juanito de San Lorenzo, el hombre que no tiene diversa, y sale con esto es peor que con una bomba atómica. Tiene el puño vendado, damas y caballeros, y ahí está atacando a Víctor de Bodyguard, ahí está atacando con la veteranía. No, ay, una tragedia. No sé si decir que, pero ¿qué es esto? ¿Por qué sigue atacando con la correa? Ahí, no. Yo cada vez que este señor zumba un golpe, miren la cara de Víctor de Bodyguard agarrándose el corazón cada vez que el Invader zumba ese puño vendado. Prácticamente abre un hueco negro, un hueco negro en el espacio y tiempo. Es que la tierra tiembla, es que a mí me dan mariposas en el estómago cada vez que este señor, todos sabemos la historia, que un puño vendado, un puño al corazón con el puño vendado del Invader es como una bomba atómica, es peor que un tiro. Este señor es de cuidado, y más cuando está en esa actitud de guerra, de combate, de ser, todos sabemos la historia, las mil batallas del Invader, y si conocemos la historia entre estos dos señores, el Invader y Rey González, los cuales, esta lucha, como les expliqué, fue a 24 horas antes del pay-per-view, del primer pague por ver de la IWA, el cual lo pueden ver completo, entero, en su totalidad, aquí en The Wrestling Multiverse. Por lo cual no les quise decir nada porque no quise spoilearle el final del encuentro más. Por lo cual quería invitarlos a que se quedaran al final ahora a nuestra escena post crédito, que es en agradecimiento a todos ustedes, fanáticos de la lucha libre. Yo de verdad tengo que darle las gracias, como ya lo hice al principio del encuentro. Yo de verdad que me siento sumamente afortunado. Ustedes son los mejores, son pocos, pero me hacen sentir como si hubieran legiones de fanáticos junto a mí. Muchísimas gracias. Y con eso en mente, les voy a dejar al final la entrevista a Mr. Rating, Rey González, 24 horas antes, o en algún momento antes, la memoria mía va mucho tiempo, ¿verdad? Pero la entrevista de Rey González antes del primer pague por ver de la IWA, Armed and Dangerous, armados y peligrosos. Gracias por suscribirte, gracias por compartir este video con todo el mundo. Gracias por
disfrutar y por acompañarme durante todos estos días de cuarentena. De verdad que los quiero, me hacen sentir mejor que en mi casa. Hasta aquí con ustedes, Demian Miller. Esto ha sido todo, amigos. Hasta la próxima. Señor, ha llegado la hora cero. Esta noche en el Guillermo Angulo de Carolina, Víctor de Bodyguard. La semana pasada te dije que hizo una llamada a un gran amigo mío. El domingo pasado en Levittown, ¿te diste cuenta a quién fue a quien llamé? Esa persona todo el mundo sabe y vio quién fue. Nada menos que el Invader número uno. Este señor va a estar esta noche en Carolina, en mi esquina. Así que Víctor y Jabroski, yo creo que tienen las manos llenas, porque todavía me acuerdo, Víctor, cuando tú me hablabas pestes de este señor en los camerinos, en los pasillos, en todos lados. Pues ahora tienes la oportunidad de encontrártelo de frente esta noche en Carolina y hacer la batalla de tu vida, tú y Jabroski, porque yo voy a estar en la esquina de él y él en mi esquina. Vamos a ver, Víctor de Bodyguard, nuevo líder de la compañía, ¿qué tú puedes hacer frente al Invader y a Mr. Rating, Rey González? Esta noche en el Guillermo Angulo, sí, Víctor Rodríguez, el hombre más cobarde que tiene la lucha libre. Porque tú dices y tienes en la camisa el hombre que manda y va. Eso quiere decir cobarde porque yo no mando a nadie, yo voy. Tú mandas a blandar el camino y después tú vas. Yo no mando a nadie, yo voy. Así que se te pusieron los huevos a peso, sí, esta noche en el Guillermo Angulo de Carolina. Porque Rey González no va a estar solo. Va a estar conmigo haciendo pareja. Y le vamos a demostrar al pueblo de Puerto Rico, a los fanáticos de la lucha libre, quién es Rey González y quién es el Invader número uno. Yo sé, ese muchacho joven que tú tienes, sí que tiene músculo hasta encima de las orejas. Vamos a ver, Jabroski, qué tú vas a hacer esta noche cuando suene la campana. Por primera vez tú vas a conocer quién es el Invader número uno, el jibarito de San